Questo è molto pittoresco. Ah, non crea che es frecuente que se hagan estas serenatas en las lomas, no, no, no. ¿Por qué habrá sido la serenata? No recuerdo que sea cumpleaños de ninguno de los González. ¿Usted sabe? Mi Pito seguro sabe. Al parecer, es un intento de reconciliación entre Patty y Joel. Ah, son tal para cual. ¡Luigi! Nos has visto a todos en pijama. ¡Ay! No, no lo sé muy bien, especialmente tú, Bella Francesca. Ay, gracias. Lo voy a cambiar. Ay, yo voy a preparar el desayuno. Oh, bella Francesca, muy pronto estaremos los dos en la camita en pijama, como dos tortolitos enamorados. ¿Viste a toda la familia en pijamada? ¡El italiano ese era uno más! Ah, no, 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 no presté atención, es que estaba disfrutando de la serenata. ¡Ay, muero de rabia! ¡Ay, siento que me asfixio! ¡Necesito gritar! ¡Maledetto! ¿Qué maledetto te refieres? No sé de qué me habla. Vamos, Peter. No tienes que fingir conmigo. Te refieres al italiano que está viviendo ahí con ustedes, ¿no? A mí también me incomoda su presencia. No sé por qué vino a este país, por qué no se quedó en el suyo. Tuvo que venir acá a buscar a Francesca. La quiere enamorar con su español masticado, con su porte europeo, con sus aires de superioridad. Es un idiota. Un payaso. Un pelele. ¡Un farsante! Peter, justamente eso es lo que estoy necesitando. Un aliado. Jamás seré su aliado. Apóyame. ¡No! Soy el mal menor. Tengo dignidad. Tu dignidad no te va a conseguir el amor de tu madame. ¿Qué cosa dices? Ay, Piti. Conozco tu secreto. No tienes que fingir conmigo. Tú estás enamorado de Francesca. Yo estoy enamorado de Francesca. Hay un tercero que está enamorado de Francesca. No somos tan modernos. No podemos ser felices los cuatro. ¿Marianito? No, no, no entiendo. Pero tú estás... No comprendo. Nos deshacemos de ese italianito y luego solamente quedamos tú y yo en el juego. Primeramente, no estoy enamorado de Madame. Y segundo, usted está fuera de juego hace tiempo. Peter, di lo que quieras, pero ambos sabemos que la amas en silencio. Solo me haces perder el tiempo. Ah, está bien, vete con tu dignidad. Anda, a atender al idiota, a servirle el desayuno, su cafecito, a lavarle la ropa, a masajearle las patas. ¡No te permito! Ah, mira, te lo digo solamente para que te des cuenta que nuestra alianza es lo que más te conviene. Enfoca tu ira en nuestro enemigo común. Mientras tú y yo estamos aquí hablando, él está pensando en cómo chaparse a Francesca. ¡No! Con esa bemba sucia, no. Recuerda, Peter, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Sí, podría funcionar.
unidos, tendríamos más chance. Además, la mente de usted es negra, retorcida. Sirve muy bien para esos propósitos. Gracias. Entonces, ¿hacemos una tregua para unir fuerzas? Aliados, solo esta vez. De acuerdo. Si la vida es una sola, aquí las palabras sobran. Tenemos que desprestigiarlo frente a Francesca, que le pierda el respeto, el cariño. Pero ¿cómo hacemos? No, aún no lo sé. ¿Tú le has visto algún defecto? No. Ese miserable tiene buenos modales, viste bien, huele bien. ¡Claro! ¡Ese es el camino! ¿Qué van a almorzar hoy? Madame aún no lo ha decidido. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a preparar una salsa especial. Tú solamente tienes que encargarte de que el Taradini se la coma en el almuerzo. ¡No! ¡No voy a ser cómplice de un asesinato! ¡Oh, Peter! ¡Nadie va a morir! Pero sí va a oler a muerto. Ay, pero qué cosa tan terrible. Ay, estuve en una pesadilla. Me sentí como en el Cinco Sentidos. Ay, no, ¿cómo se llama la película? El Sexto Sentido. Ay, pensé que había visto a... ¡Ah! Señorita, ¿está bien? Ay, Mariano. Yo no soy Mariano. ¡No! ¡Sí eres! ¡Marianito Penn Davis! Bebe un poquito de agua. ¿Quién es usted? Yo no soy Luigi Corleone. Pero, no, usted no, 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 no... Es que yo conocí a alguien que se parecía mucho a usted. No, yo no conozco a Marianito. ¡Mariano Penn Davis! ¿No, no es familiar suyo? No, yo no conozco a Mariano Penn Davis. ¿Seguro? Pero, ¿no, no, no será un primo o algún hermano gemelo? Señorina, es la primera vez que vengo al Perú. Yo vine a visitar a una bella señora, Francesca Maldini. Ahora entiendo. ¿Qué entiende? No, no. Señorina, nada, nada. ¿Señorina está bien? Sí, sí. ¿Quiere que la acompañe hasta su casa? Sí, gracias.